joder. Kira, quita de aquí, coño. Oh, me van a matar por culpa del gato, tío. Uy, si es que te cogí y te machacaba. Y muy buenas a todos, jóvenes. Bueno, el vídeo de hoy es un poquito de Hollow Knight, ya lo habréis visto en el título. He querido continuar desde donde nos quedamos. Si no has visto el primer episodio, ya sabes que se hizo en un directo. Está puesto dentro de la lista de reproducción, así que lo puedes encontrar fácil. El vídeo, básicamente, lo que hemos hecho ha sido continuar, ¿vale? Avanzando un poquito hasta conseguir nuestro primer poder. Que no voy a decir cuál ha sido, pero ha sido bonito. Ha sido interesante de conseguir. Me ha gustado. Hemos matado a nuestro primer boss, Yupi. Así que espero que os guste el vídeo y nos vemos luego. Chao, chao. Y muy buenas a todos, jóvenes, y bienvenidos a otro episodio del canal Master Dominion desde Hollow Knight. Bueno, ya sabéis que el primer episodio lo hicimos en un directo. Llevamos una hora y pico más o menos de juego. Voy bastante lento, pero porque, bueno, pues no me conozco muchas de las cosas del juego en cuanto a lo que es el mapa, etcétera, etcétera. Y bueno, pues he tenido que dar bastantes vueltas. Bastantes más de las que tenía pensadas. Mira, me han dado el logro de afortunado, que no me lo dieron en su momento, no sé por qué no saltó. Pero bueno, me han dado el logro por conseguir el primer amuleto. Recordatorio. Vamos a bajar. Me gustaría ir hacia donde está la zona del que entiendo que debe ser el primer boss, ¿vale? Allá abajo, si os fijáis, hay como, bueno, pues una especie de entrada que está más o menos en la bóveda esa de la derecha, y hay una parte que no está recorrida en el mapa, que lleva hasta una zona central que hay un bicho con cuernos. Bueno, pues a ese sitio es al que quiero ir, y vamos a ver si somos capaces de llegar. A ver, recordatorio de cómo funcionaba esto. Maravitupendo. Ya sabéis que tiene salto variable. Es decir, que en función de cuánto apretes el botón, salta más o salta menos. Y me tengo que acostumbrar un poco a esos mecanismos, que más o menos ya le he pillado el truco. Pero que todavía es posible que meta alguna mancada. Pero es más que nada por eso, porque no tengo mucha costumbre de tener que utilizar un salto variable. Que por cierto, ayer estuve jugando al Mario, al 1, ¿vale? Al de la NES. Porque estuve probando la NES Mini que me compré, la pirata. Y el salto de ese Mario era variable. Es curioso. No lo sabía. Para nada, además. Vale, vamos para acá. Y por aquí. No. Me colé. Creo, o es por aquí. Ah, no, tengo que bajar. Bien, ok. Joder. Qué gratuito. Qué gratuito. Ay. Venga, recuperemos un poco. Porque me he hecho daño muy tontamente. Esta zona. Si le doy, estaría mejor, ¿verdad? Lo tengo arrinconado. Ya está. Perfecto. Vale, por aquí, para acá. Por aquí, para acá. Pues encuentro algo por aquí arriba, ¿sabéis? Está el gato. Vale, eso hay que pasarlo con el dash. Ahora quedará aquí un mini saltito y utilizar el dash para poder pasarlo. Un segundo, porque está el gato. Kira. Quietecico. Un segundo. Ya estaría, porque si no vamos a estar escuchándolo. Que coge los, bueno, los paquetillos estos de las monedas, los cartuchejos. Le encantan para jugar. Y me los quita, los tira al suelo. Vaya, daño gratuito. Contra estos bichos que ya casi que me conozco las mecánicas, etcétera, no debería de llevarme daño. O sea, es por falta de... por manqueza pura y dura, vamos. O sea, no se puede decir otra cosa. Vale, creo que estamos en la zona del boss, efectivamente.
Aquí nos deberían de dar nuestro... nuestra primera habilidad. Entiendo. A ver. Ahí va. Este es el primer boss. Falso caballero. Cuidado. Vale. ¡No! Vale, salta mucho este señor. ¡Oh! Vale, cuidado. Me va a matar y va a ser por imbécil, lo sabéis, ¿verdad? No tengo para recargar, leches. Vale, más o menos... la mecánica está clara. ¡Oh! ¿Qué ha pasado? Vale. Este es el que realmente le hacemos daño. Vale, ok, ok. ¡Oh! Vale, se vuelve loca. Se vuelve todo locazo. Vale, es como una segunda fase. Ok, ok. Me tengo que hacer a ello, ¿eh? No os preocupéis. Me tengo que hacer a ello. No pasa nada. Vamos para allá. Aparte que me está pillando. Que no conozco cómo funciona, pero no parece difícil porque parece un poco como los gordotes. O sea, utiliza unas mecánicas bastante similares. Lo cual es interesante porque de alguna forma como que el juego te prepara para luchar contra esos gordotes. Y luego después te pone un boss que utiliza esas mismas mecánicas. Joder, tío. De verdad. De verdad, Ignacio, por favor. Hombre. Vamos acá. Y esto era ahora por el huequecillo ese, ¿no? Sí. Nos metíamos hacia abajo y después hacia la izquierda. Ok. Por aquí. ¿Habéis visto eso? Eso se puede romper. ¡Oh! ¡Un gusanete! Joder. Ya estaría. ¡Bien! Pues me acabo de llevar un gusanete for free. Que no contaba con él, la verdad. Lo malo que tiene es que ahora si me matan, creo que eso lo tengo que volver a hacer. Pero bueno, no pasa nada. Se la vi. Mala idea pelear con este hombre ahí. A ver. Vale. Vamos para allá. Tengo que cogerlo primero de todo a mi cuerpo. O mi alma, o lo que Dios quiera sea eso. Y debería intentar llegar con esto relleno, la verdad. No cómo voy a llegar, pero bueno. Vale. Debería... lo voy a intentar. O sea, ya que estoy aquí lo intento. Relanza su cosa. Otro más. Ahora debería de saltar. Efectivamente. De vez en cuando nos va a hacer ese. Ahora golpea. Depende de si echa el brazo para atrás, ¿veis? Ahora vamos más rápido. Ahora se va a poner todo loco. Van a caer cositas. Vale. Esto es bien. Estoy
como muy encerrado. Gracias. Golpe fuerte. Ahora aparte caen cosas cuando hace el golpe fuerte. Salto normal. Vale, perfecto. Venga. Démosle otra vez. Me imagino que serán tres o algo por el estilo. Como en la mayoría de... ¡No! Hostia, macho, cómo salta ahora, ¿no? Aprovechemos, recargamos. Ahí, perfecto. Está rompiendo el suelo, ¿eh? Ojito con eso. Que creo que eso es lo que tenemos que conseguir. Que al final rompa el suelo, porque ahí abajo... No sé si os habéis fijado antes, pero había como... Golpe fuerte. Oh, tío, esa me la he comido. Golpe fuerte. Cada vez caen más cosas. Golpe fuerte. Me quito. Vale, perfecto, tercero. Una vez que sabes cómo funciona, easy. Vale, se pone toyolo. ¿No se le rompe todavía el suelo? Ahora, vale, perfecto. Y ahora me imagino que habrá otra fase aquí abajo o algo. ¿O no? O a lo mejor esto es el final ya. Lo he matado. ¡Bien! Ya estaría. Logro desbloqueado. Falsedad. Inspeccionemos. ¿Qué es esto? Emblema de la ciudad. ¿Y ese emblema qué es? Hasta que no... ¿Yo? El cofre. Me acaban de dar todos los dólares, amigos. Vale, vamos para acá. ¿Dónde había un...? Me da miedo seguir investigando sin coger primero un banco, ¿sabéis? Pero bueno, me imagino que esto nos llevará a algún sitio bonito. ¿O no? Ni idea. ¡Oh! Un banco. Gracias. Mapa actualizado. Ok. Esto era apretando en el del centro, ¿no? Para cambiar los emblemas. ¿No? Si era en este, ¿no? ¿Por qué no me lo cambia? Artículo ancestral. Opciones. No. El Sare. Vale. Es con el Sare. A ver, Sare. Aquí. Vamos a ver, tenemos equipado esto. Me han dado el emblema. Vale, pensaba que era otro de estos. No es uno de estos. Vale. Escuchemos a la señora. Jojo, ¿qué es eso que se arrastra en la oscuridad? ¿Qué aspecto más desagradable? Un rostro extraño y vacío. Y un arma endiablada. Algo importante te ha arrastrado hasta el cadáver de Halumnes, pero no preguntaré el qué. Quizás la razón por la que me has encontrado es que necesitas mi ayuda. Esto se llama Chamán Caracol, es que está el nombre justo encima de mi cámara. Espera un segundo, a ver si lo pudiera... Cambio de sitio mi cámara, aunque sea. Voy a ponerla aquí. Ya estaría. Vale, para que podáis ver esos nombres. No digas más, amigo mío, te daré un regalo. Un vil hechizo de mi propia invención. Perfecto para alguien como tú, jojojo. Jo, jo. ¿Qué me ha dado? Esta es la primera habilidad, entiendo. A ver qué me da. Pon. Espíritu vengativo. Vale. Esto es lo que necesitamos para matar al bicho que hay. Dice, para desatar el... Pulsa B para desatar el espíritu. Los hechizos consumen alma. Recupera alma golpeando enemigos. Este es para matar al bicho que hay en lo del bosque de las mantis. What? Al fin despierta. Me disculpas, quizás debería haberte advertido el poder del hechizo. Te vigilaba mientras dormías, pero el sopor me ha vencido. Jo, jo, jo. Ahora que he despertado, me preguntaba si me harías un pequeño favor. ¿No es un pago por mi regalo? Por supuesto, es solo por la amistad que nos une. Ya ves, una horrible bestia ha hecho del corazón del templo su guarida. Qué irrespetuoso. Te agradecería de todo corazón si te adentras en él y le das muerte por mí. Es una criatura robusta, pero con tu nuevo poder no será rival para ti. Buena suerte con este pequeño favor, amigo mío. Jo, jo, jo. Vale, he tenido un pequeño percance. He ido a hacer esto, he tenido que hacer un corte en este punto. Básicamente he hablado con la señora, ¿vale? Conforme hemos terminado.
y ahora no me dejan salir de aquí, ¿vale? He tenido que hacer este corte porque se le ha ocurrido al gato saltarme encima mientras que estaba jugando. ¿Cuál ha sido la consecuencia? Que me han matado, ¿vale? Porque me he centrado bastante en mi integridad en lugar de en el tema de la integridad del bicho, como suele pasar, ¿vale? No, básicamente ha venido a pedir cariño, pero es que papá estaba ocupado. Y me ha saltado, se ha llevado el micrófono por delante y claro, ha sido como, ¡no! Y en ese momento me han matado. Volvemos a hacer esto, que es rápido. Y es simplemente, bueno, pues ir a matar a un boss que, bueno, un boss, no es un boss, es un bicho. Es un bicho como el que hay en el bosque de lo de las mantis. ¡No! Mierda, pensaba que caía en esa plataforma. Es igual. Entonces, básicamente lo que te están haciendo es decirte, puedes matar a este señor. O sea, porque no es otra cosa. ¡Ay! Aquí hay demasiada gente. Joder, pensaba que le había dado ya tres toques. De hecho. Te mueres. Vale, ya está. Este es el boss. Problema, que ahora necesito recargar. ¿Veis que es igual que el que había en el bosque de las mantis? A este hay que lanzarle ahora la habilidad, que es el espíritu vengativo este. Venga, una más, amigo. Vale, no son tres toques. Pensaba que iban a ser tres toques. Parece que va a ser alguno más. Cuatro toques. Easy. Esto será un trozo de máscara, ¿no? Atrapa almas. Y por ahí. Me imagino que si luego después me puedo enganchar, podré subir o algo. Vale. Ya estaría. Así que ya está hecho. Has matado a la bestia. Yep. Ay, pobre, debe haberte aterrorizado. Antes era bastante dócil, pero el aire pestilente de las cavernas sustituyó esa docilidad por rabia. Aún así, has hecho lo que se debía hacer. Tienes toda mi gratitud. Por supuesto, ambos sabemos que no lo hubieses hecho sin ese hechizo que te di. Jo, jo, jo. Muy, muy cierto. Y mira, la puerta se ha abierto. Jo, jo, jo. La has abierto tú. Seguro que ansías continuar. Hasta pronto y no pierdas la fe. Sea lo que estás buscando, te encontrará. Jo, jo, jo. Ok. Descansemos y cambiemos. Cambiemos cosas. Esto hemos dicho que era con el botón del sale. Vale. Aumenta la cantidad de alma obtenida al golpear a un enemigo. Me parece maravitupendo. Ya está. Ese yo creo que va a ser uno de los. De los activos de continuo. ¿Dónde estamos? Vale, montículo, tal. Hemos hecho esto. Vamos bien. Vale, pues abogo. Por ir directamente hacia el bosque de las mantis. Ahora que hemos abierto esto, vamos a llegar. ¡Oh! Que he dejado aquí. Cornifer, perdón por irme sin ti. Si te sientes perdido porque no te das un salto por nuestra tienda en Boca Sucia y compras un mapa de esta zona. Ahora disponibles a un precio excelente. Cornifer. Vale. Pues ya está. Pues Cornifer se ha ido. Nosotros ahora deberíamos ir hacia el bosque de las mantis, que eso se iba por aquí a la izquierda, que si os acordáis tenía como forma de jardín. Porque es así. No sé si se llama bosque o jardín de las mantis. A lo mejor es jardín, tío. Yo estoy yo con lo de bosque. Ah, ahí está. Por aquí. Ahora aquí al principio había un boss. Justo nada más llegar. ¿Os acordáis? Este boss. Que ahora lo podemos matar. Easy. Joder. Easy, pero que me. Que me ha dado, ¿sabes? Y que me ha vuelto a dar. Perfecto. Vale, ya hemos desbloqueado esto. No tiene pinta de que nos podamos caer ahí abajo, ¿eh? Y ahí no voy a ser capaz de llegar. Ok, vamos para abajo.
Qué lástima. Parecía algo oculto eso, ¿eh? Vale, eso es por si luego después quieres ir más rápido, me imagino. Cuando tengas el dash, simplemente haces ahí un doble salto y llegas. ¡Sendero verde! Venga. ¡Oh! Ha salido una cosa verde del suelo. Vale, por aquí arriba no parece que haya nada. No one here. Esa cosa explota. Caca. Uf. Madre mía. No me ha dado de puto milagro. Vale, hay que ir por arriba. Es que voy investigando ya de paso. O sea, aprovecho, me tiro, miro, todas esas cosas. Vale. Si aprieto hacia abajo, puedo mirar abajo. Eso es bien. Mierda, estaba mirando hacia el lado contrario. Hay que leche. Sube. Vale. Casi, pero no. Vale, y este hombre lo que hace es que explota. Vale. Está bien que nos vayamos. Y luego después explota el cuerpo. Ok. Está bien que nos vayamos aprendiendo las dinámicas de cada. De cada enemigo. Porque en algún momento, ya sabéis, todo eso nos será útil. Coño, ¿qué ha sido eso? Ah, mi hijo. Vale. Ahora hay que estar pendiente también de las plantucas esas, tío. De aquí va a salir un bicho. Recargamos un poco. Vale, por aquí se sigue. Ok. El arte de este juego, ya os digo, me encanta. Me parece que está súper bien logrado. El tema de la banda sonora mola un huevaco también. Mira, un banco. Bien. ¿Se habrá salvado toda esta zona? No tiene un mapa, vale. Necesito el mapa. Si no tengo el mapa, aunque yo esté en la zona, no lo relleno. Ok. Pensaba que ya con la pluma ya automáticamente ya podría ir haciendo el mapa, pero no. ¿Qué le vamos a hacer? Hubiera estado bien, ¿eh? ¡Oh! Esa es la waifu. Se supone que el tercer DLC va con la chiquita esta. No, no, no. Madre mía. Madre mía todo lo que esquiva. Vale, por ahí no se puede ir. Eso es caca. Pero por aquí sí. ¡Hostia! Este se lanza. Este no es como los otros. Ok. Está bien aprender sobre esas cosas. De momento dame almas. Please. Vale. Al final llega un momento del juego en el que las almas, evidentemente, ya no son necesarias, ¿sabéis? No tengo... muerte. A mí. Ya estaría. Eso mientras tanto que reviente por ahí. Y yo mientras tanto me sigo inflando alma por estas partes, ¿sabes? Vale, ¿hacia ese lado no es entonces? Hay que venir hacia acá. Y vamos bien. Correctísimo. La waifu se ha ido por arriba. Con lo que... coño, esto se ha caído. Creo que de alguna forma te quieren decir que por ahí solamente se puede ir... ah, esto hay que romperlo, vale. Solamente se puede ir cuando tengas una determinada habilidad. Pero te están diciendo que por ahí hay que continuar. Porque se ha ido la buena señora. Vale, y ahora de aquí se puede saltar. Ok. ¿Eso se puede romper? No. Parecía. ¿Esto se le podrá caer al bicho este? Vale. Buen gasto. Pues parece ser que sí. ¡Ja! Vale. Te capturé. Hasta luego. Espérate que vuelvo.
Vale, me han dado un nuevo artículo en el inventario. Me apetece combatir contra este buen señor. Vale. Joder. También funciona con el círculo. Vale, Cornifer está por aquí. ¿Veis los papeles? Así que... aquí está. Corny, dame el mapa, tío. ¿No crees esta zona un cierto contraste con los cruces? Un lugar tan húmedo y lleno de vida. Los caminos torcen y giran de las formas más maravillosas. Lo hice lo mejor que pude para cartografiar la zona adelante, aunque debo admitir que algunos de los habitantes resultaron bastante molestos. ¿Comprar un mapa? ¡Sí! Ya tenemos el mapa del sendero verde. Y ahí no puedo llegar, ¿verdad? Porque soy chiquitín. ¿Por aquí hacia arriba? ¡Oh! Que se puede ir. Vale. Lo hemos hecho bien. ¡Joder! Estoy empezando a odiar a esos mosquitos. ¡Fuera! Cornifer es un poco exageradamente grande con respecto al resto de seres de esta zona, ¿no? ¡Oh! Otro gusano. Y tenemos que ir todavía a coger lo de la recompensa del otro que rescatamos ya también. Vale, dura poco, afortunadamente. Lo de la explosión esa. Así que se puede manejar bien. Vale, por aquí ya hemos estado, o sea que hay que ir hacia abajo. Ok. Recarga, please. Ahí está. Vale, ahora sí. Ay, no sé por qué me he dado ahí ese golpe. Ay, qué leche. Ahora la alarma. Madre mía, qué forma de malgastar almas, tío. Ay. Al menos económicamente el viaje este está saliendo bastante worth it. Vale, yo creo que entre lo que llevamos de antes y lo que llevo de ahora, lo voy a dejar aquí. Lo voy a dejar aquí, luego después ya me entretengo en buscar un banco. Así que nos vemos en el siguiente vídeo. Chao, chao.